Ay, frute, frute. Y un porrocho también, madre mía. Pero ¿qué hacéis madrugando tanto, bonicos? ¿Qué hacéis tan madrugueros? ¿Qué tal? Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal, bonicos? Ay, qué bonicos. Hola, frute, hola, porrocho. Qué buenísimo, tío. Eso es una de estas cosas que pasa one in a lifetime. ¿Qué tal, bonicos? ¿Qué tal? ¿Que habéis dormido bien o qué? ¿Cómo lleváis los calóricos? ¿Os podéis creer? Os voy a decir una cosa que esto es para pa mear y no echar gota, ¿eh? Me he despertado esta mañana y estaba tapado con la manta. O sea, yo inconscientemente por la noche me había levantado, había cogido la manta y me he tapado. Es que soy gilipollas. Pero bueno, he dormido bien porque estaba todo el rato a ventija con el ventilador. También las cosas como son. Pero tela marinera, tío. Yo no me lo explico. O sea, es algo inconsciente. Inconsciente. Como nosotros, que somos inconscientes. Lutazos, ¿qué tal? Que te acostaste sobre las 2:15. Si se. Que sería cuando terminamos el directo, más o menos, terminaría por ahí, por esa hora, ¿no? No, antes incluso, que va, mucho antes. No me acuerdo cuándo lo terminé, pero fue antes seguro. Por cierto, Porroncho, no sé si estuviste hasta el final del Heavy Rain, porque me lo pasé enterico y me moló más que un tonto un lápiz, con sabor agridulce. Es que es eso, tengo la mente, ayer se me frió el chip. Se me frió el chip. Y ahora de vez en cuando me dan pantallazos azules en la cabeza. Vale, está aquí arriba la sobilopa. Pues sí. Acertaste. De hecho, yo creo que me lo pasé entero también. Fueron 8 horas y cuarto lo que tardé, ¿vale? Pero sin levantarme a mear ni pollas, ¿eh? O sea, que me tiré 3 horas meándome y no pu podía parar, tío. O sea, qué puta pasada. Y yo creo que me lo pasé en 8 horas nada más, entre comillas, porque claro, es que igual hago spoiler por ahí. Pero porque un personaje murió de los que llevaba yo. Porque he visto algún vídeo que luego sale otras cosas que yo no vi. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros de que tardase menos. Sí, tío. Es muy. Vamos, a mí me encantó, me encantó. Genial. Sí, es que es rollo decisiones, claro. Bueno, decisiones y manco, ¿vale? Porque cuando murió ese personaje, tampoco voy a decir que fue todo cosa del mando, que oye, pues igual algo hice yo mal, pero yo creo que no me cogió las combinaciones de teclas, porque es con Action Moves de estos. Y como no, que yo sepa, no podías cargar, igual sí que podías guardar la partida y volver a cargar y tal. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Y es que me da muchísima pereza volver aquí porque esto ya me lo he limpiado antes. Cojones, y me. Claro, estamos en pesadilla. Que pues, se me olvidó ponerlo. Vamos a actualizarlo, que estamos en pesadilla. Hombre, Luzferido, ¿qué tal, tío? ¿Madruserra? ¿Qué es eso? Ah, madrugando. No, hombre, no, no, no. ¿Qué va? Hombre, me levanté hace. Pues a las 10:30, así, un par de horitas hace. ¿Qué tal, Lux? ¿Cómo llevas los calores tú allí, no? Tú allí estás bien. Tú allí estás perfecto. ¿Qué temperatura más agradable? ¿A cuántos grados estáis allí en Canarias? Sorpréndenos. Hola, Bosler Bosnico, ¿qué tal, Bonico? ¡Bosnico! El Bosnico.
23 graditos, madre mía, qué puta envidia, en serio. Qué puta envidia. Claro, aquí en la península hace calor, se nos fríe el microprocesador y hacemos cosas como esto. Es que... Vale, ya está. Ya hemos sacado a Hécate, que está por aquí. Ahí está. Hola, Cube Cúbico, ¿qué tal? Que el Ebro guarda silencio cuando Cube... Espérate, mira, lo vamos a poner con cosas. El Ebro guarda silencio cuando Cube se encuentra dormido en el sofá. Ole. ¡Ay, no, 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 no! ¡Mierda! Ya está liado. Nada, señores, que me voy, que me voy. Que me voy, que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, voy, voy. Toco otro. Empezamos manqueando. ¿Qué incendio? No me jodas que ya hemos empezado con los incendios. Hostia, es que no he visto nada de noticias ni hostias. Hola, el David, ¿qué tal? ¿Qué dices, tío? No, no, cero spoilers, cojones. ¿Qué incendio? De hecho, por lo que he visto yo, Cassandra sigue viva en la época moderna. O sea que... Uy, va, que aquí hay otro. Tócate los huevos, María Manuela. ¿Estaba ahí? Estaba en ese edificio, ¿eh? Vamos a ver si... Porque como me vengan por aquí... Si yo lo que quiero es sacar los guardias. ¿Dónde están los guardias? Vale, ahí tenemos uno, que es el que me preocupa. Vale, allí tenemos otro que no me preocupa. Ahí tenemos otro que tampoco me preocupa mucho. Vale. Pues casi la cago, pero... Parecía que sí, pero no. Parecía que sí. Parecía que sí. Hostia, no tengo el parecía que sí. No jodas. Macho, es que puto asco, de verdad. Oh, ¿ya has pedido el PC? ¿Qué PC has pedido al final, Cube? Joder, macho, pues mierda. Ah, te lo hice. Ah, es el que te hice yo, el que te sugerí yo con el AMD y tal. Vale, guay, guay, guay.
Pues ya nos dirás, tío, a ver qué tal es. Y si necesitas cualquier cosilla. Te pasé lo de las claves del. Para pillar claves del Windows, ¿no? Para comprarlas, que no estamos hablando de piratería, para tenerlas legal. No, 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 no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me he puesto el maquillaje. Es cojonudo. Oh, mierda, 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 mierda. Ahí se me van a juntar dos. Pues vamos a hacer algo guapis. El azulí. Joder, tío, que le estaba dando al 2. Hija de puta. Pues me transformo en super guerrero y te mato. Y te pincho y te corto. Espérate que cuanto se gaste me frunge, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Ahí va. Uf. Espérate, voy a salir fuera. Guardamos la partida. Y así, si tengo que cargar, esto está ya limpio. Vale, aquí ya podemos guardar. Ok, que aproveche, Bosler. Cuéntanos, cuéntanos antes de irte qué vas a comer, qué vas a comer. Vea por la ventana. F5, F5, exacto. F5 es quick save. De toda la fruta vida de Dios. Por eso digo lo de F5, porque siempre en todos los juegos era quick save. No, me cago en Ross. Pero hombre. Hostia, otro. ¿Queréis dejar de salir? Que quiero matar a gente. No sé, si al final me voy a limpiar toda la puta esta del sitio. F5. En la curva es bien. Para luego, potocroker. Y lo dejas ahí, croqui, croqui, guay. Por cierto, de aquí nos conocemos todos, ¿no? Lo digo por poner las promos o no. Pues ya que nos conocemos todos, yo creo que no es necesario, ¿no? I was wondering when you would arrive, locksmith. You know, I prefer Keymaker. Your mastery of language is overwhelming as always. How you stay so humble is beyond me. You know why I'm here, Ekati. We need to talk about your newfound friend, the Keeper. Don't worry. I didn't tell Cassandra about the key to the underworld you cleverly disguised as Ross's cover. Why would I want her running straight to Persephone's palace? It's not about that. I know you've been spending a lot of time together. And undermining Persephone in the process. Cassandra has been undermining Persephone, not me. At least that's what Persephone will see when I'm through. I'm all too familiar with your ability to whisper in Persephone's ear, but whatever tale you spin for her isn't the truth, is it? You've been trying to push Persephone out of power. Ernest, you know her quest for control is corrupting her. You must see that Persephone has changed. The only one who wants control is you. Why can't you support her? It's true. You are jealous of her. Doing everything quiere... Persephone tells you. Con Hermes. Helping her, Ernest. Let alone getting you what you so desperately desire. Could either of us really help her after what she's gone through? But I am no traitor. Yo me espero. I love Persephone like a sister, Ernest. If I could free her from Elysium, I would. But freeing her from corruption is the best I can do. Hey, you're not supposed to be here. Keeper. Ernest, we have to go.
Pues nada. Y ahí va, y ahí va el coloso, el coloso, el coloso, el coloso, el coloso, el coloso, coloso coliseo, coloso coliseus. Super guerrero del espacio, Cassandra Super Saiyan, mírala. Mírala, si es que se vuelve amarilla y todo, como Son Goku, mírala. Ya está, ya se la ha pasado, ya se la ha pasado. ¿Se le pondrá los ojos azules también, como a Goku? ¿O como dirían los en Latinoamérica, Goku? Borroncho es mío. <Cuando quiera. risa> Qué grande, Luz. Venga, va, vamos a hacer un poco de promocios, va. Ahí tenemos uno. La promoción. ¡Ole! Ahí tenemos a Porroncho. ¡Oh! Un viral vídeo Italia se ha suscrito a mi canal de YouTube. ¿Has visto? Atiende. Atiende. Sexy Serra. Oh yeah. Voy a poner la, el sonido ese de Locar del tarara, tatarara. Por cierto, porque a Cube igual no lo subís y de, no le seguís y de vez en cuando hace también directos. Los hace más random, pero oye, si queréis echarle una golía, ahí lo tenéis. Por eso soy yo, Sierra. ¿Por qué no pillas una espada? Porque lo dice. ¿A Goku se le ponen verdes? Los ojos son azules, ¿no? Bueno, turquesa. Yo diría... A ver... Sí, están los dioses en el... Lucero, respecto a lo de los dioses del Assassin, es que estamos como en una simulación del anime, que es algo de lo que no me termina de convencer de esta expansión. Esta es la segunda expansión del Assassin y, va, y tiene que ver con... Ahora mismo estamos en el Elisio, ¿vale? Y estamos pues con Hermes, Perséfone y Hécate. Después iremos al inframundo, o sea, esta parte de los héroes en el Elisio del inframundo, luego iremos a la, al Hades. O sea que eso es bien. Seguida al cúbico. Que la ruleta la vegan. Que vas a por lubricante. Peligro con el lubricante. Peligro con el lubricante, que las manos luego van al pan. Y claro, pues comes pan con lubricante. Centímetros cúbicos. Bueno, en general, si es eso, si aquí sois todo gente de puta madre y gente muy recomendable de seguir. Así que le llamas pan a la polla. Yo a la polla le llamo polla con cebolla. Hostia, estaría bien, ¿eh? Sería ahí... Sería bien que el icono realmente lo que representase fuese el Nardo Gerardo Fardo. Venga, va, vamos a seguir, que se nos va la mierda. ¿En pedos o en pollas? ¿Por qué? ¿Por qué cuando... Lucero, ¿dónde está? Tiene esa... Es el superpoder de Lucero, que todo va acaba en pollas. Al final. ¿Será porque Lucero es la polla? Ah, por cierto, ayer creo que fue lo del orgullo en Valencia. Y se ve que ha sido una de las más multitudinarias que ha habido nunca. O sea que mira. Pero yo creo que se junta más la gente por el festivity. Jejeje.
Vale, pues vámonos para allá. A toda ventija. No, 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 claro, claro. Sí. Exacto. Yo creo que sí, joder, que es simplemente para normalizar tampoco, joder, pero que es una celebración de que de toda la sociedad, ¿no? Hacia ese paso de aceptación y míralas. So you were the one I couldn't trust. Hecate has told me all about your treachery, including your breaking into my sanctuary. Hecate is trying to frame me. I had nothing to do with the break-in. You are the only one with the key. Cassandra stole it from me. Just like she stole the last of Lethe's water from the cave. I know you were both involved in the distribution of Lethe's water, but you're the one who handed it to that woman. The point is, there's been trouble in Elysium ever since you got here. That's no coincidence. ¿Qué fruta que es esta, tío? Trying to push Persephone out of power. I may be working against Persephone, but you've been helping me the entire time. There, out of your own mouth, you're trying to overthrow me. You can't believe these lies. A silver tongue joined the delinquents operating in Defkalion's heritage after this outsider helped her. The timing is curious. Furthermore, a gathering of your most devoted followers was recently targeted. Yes, all poisoned with aconite, which you have quite the green thumb for. Curiously, the last of my batch was stolen from me right before the party. It wasn't me. Is it a coincidence then, outsider, that someone matching your description was seen fleeing the follower symposium? Enough! I have reason to suspect the both of you of treason at this point. Hecate is my oldest friend in the underworld. Vamos a celebrarlo con una pelea en el barro, va. My truest. Give me one reason why I should believe your word over hers. Your quest for control is corrupting you. I heard her say that when you sent me to spy. That's why she's trying to undermine your reign. You can't possibly take the words of an outsider over mine. Persephone. Hecate's right. I'd have to be out of my mind to take your word over hers. Nothing's been paradise since you dropped in. You are no longer welcome in my palace. Pues vale, pues me voy. We've received word those delinquents in Defkelion's heritage are on the move. Not now. This is urgent, my queen. Fine. I'll handle this later. I should have known you would stab me in the back. You can't betray someone you never held any loyalty for. Hija de fruta. Bueno, luego me lo dices cuando te clave la daga en el corazón y te mate de muerte final y absoluta. Long enough to take Persephone down. I should let him know. Toda buena acción tiene su castigo. El alzamiento de la rebelión. Revolución. A ver, ¿qué habéis puesto? ¿Qué habéis estado de casquera por aquí? No me coja. A ver, que se piensa que todo eso. Es una tijereta que llevan. Tensión sexual no resuelta, es correcto. Y es que. Cassandra no tiene luz el LED integrada. Buena, Cube, esa ha sido buena. Vicio, vicio. Qué crack. Venga, va, vamos a ver la revolución. Si terminamos con el reinado de los dioses. Bueno, no, si lo que quiero es salir de aquí, cojones. Es que no me dejan. Uy, va.
Hombre, Cassandra, creo, déjame echar una golía, pero yo creo que ya le podemos poner un traje LED. ¿Ves? ¿Le pongo el traje LED o qué? Míralo. Es Iron Woman. Ese ya lo hemos puesto. Hostia. ¿Ves? Ya vamos full LED. Cassandra Gaming RGB, full RGB 100% real, no fake. Y es que pierde, sí que pierde algo de flow, ¿eh? Parece más un superhéroe de Marvel que Cassandra, ¿verdad? Exacto. Heavy hasta la muerte. Vamos para allá. Estos son... Ah, mira, tengo más LEDs. No lo sabía. Pero tengo más LEDs, mira. Y será por LEDs. No, pero a mí la que me mola es esta. Hostia, esta. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la otra que le he puesto? Ah, bueno, podemos ir así, ¿eh? También. No habría problema. Cassandra ahí en Viniki. Esa. Oh, mira. Este es el de Altair. Yo creo que ya está, ¿no? Ya vamos con el que me mola a mí. Adiós. No. Ahora dirá Cassandra, madre mía, todo el puto día moja. Y es que hace calor ahí también en Grecia, Cassandra. Yo lo hago porque te refresques una mieja. Oh, mira aquí los pintores, ¿qué estáis pintando? ¿Qué estáis pintando aquí? Ese hombre, espérate, vamos a ver. Guardado rápido, no disponible. Es que quiero hacerle un full rodá. Venga, va, pues lo dejamos. No hacemos full rodá, que si no... ¡Hombre, Churmel! Buah, pues terminó brutalísimo, tío. Terminó muy, muy, muy brutalísimo. Al final me lo terminé, ¿sabes? Me terminé el Heavy Rain, que por cierto, iba a poner un Instagram. Es un gramo instantáneo para decir, que, fíjate si soy postureta, que es en plan de, que me lo he pasado. Yo lo pongo ahí. Por cierto, se ve mejor. Se ve mejor en Twitch que en YouTube. Contra todo pronóstico. Pues he estado viendo a ver cuál se ve mejor. De hecho, lo había programado para que se subiese el directo mañana completo. Para los que queráis ver la parte. O sea, si hay partes que os perdisteis o queréis ver cómo terminó el final o lo que sea, que pues subirlo entero. Pues ya te digo, me moló mil.
fue cojonudo, o sea, es totalmente recomendable. Y a mí me costó 8 horas y cuarto sin levantarme de la silla, ojo. 8 horas y cuarto, pero ahí puede durar más porque por la muerte de algún personaje o algunos eventos que pasan, se recorta. Hay cosas que no vi, por eso, porque pasaron cosas. Sí, sí está para PC. Sí está para PC. Estaba en exclusiva para PlayStation. Pero ayer o antes de ayer salió para PC. Lo que pasa es que cuesta 20 pavos. Yo lo pillé por 9 euros en PC. Y lo que pasa es que luego lo devolví. Pero te paso el enlace, Arthur. Te paso el enlace ahora mismo. Sí, sí, sí. Ahora en PC es exclusivo de Epic. En PC es exclusivo de Epic. A ver dónde lo tengo. Ahí lo tenéis. Si lo pilláis desde ahí, además me apoyáis. ¿Qué siguiente juegas a qué? Pues a Heavy Rain. Guay, no es nada. Yo tengo Bethesda, Steam, Uplay, Origin, Battle.net, Epic, Xbox Game Pass. Y no sé si tengo alguna más. O sea, que tú imagínate. Y GOG, claro, GOG. Exacto, y GOG. De hecho, mira, vamos a verlo. Vemos aquí el porno que tengo también en el... Mira. Y me faltará algo aquí. Este es el compañero de Xbox. Ah, pero Steam, Bethesda, Uplay, Origin, Battle.net, Epic, GOG y Xbox. Casi nada lo del ojo. Venga, va, vamos a la revolución. La revolución. Culito, culito. I've had scouts looking everywhere for you. I didn't think to check Persephone's throne room. You should be thanking me. Persephone knows what we're doing. She's prepared. That's so? Sí, lo puse para el Prime Video. O sea, para el cacharro, para el... For Aphrodite. And for your freedom to breach the gate out of this realm. All right, master your troops. We're going to battle. Okay, Arthur. Ten cuidado en las duchas, que las manos van al pan y a la polla también. Como dice Lux. Que se dé bien la comida ahí con la familia. Con la sobrineta bonica. Claro, es que no podía faltar la batalla tampoco, claro. Yo voy a por los capitanes, que los Mindundis no me han hecho nada. Oh!
Vale, voy a por el otro. Voy a por el de aquí. Hostia, los putos colosos. La virgen. Eso le ha faltado al cantundenario. Manta de sardinas. ¡Hala! Hermes, you shouldn't be here. Where else would I be while the humans burn Elysium to the ground? My friend, help me protect her. I have helped you, but nothing is going to stop this. The gate must open. After everything I've done for you, please, Hermes, listen to me. We haven't had the easiest friendship, the staff keeper and the keymaker, but you've done so much for me. Together, we'll get Persephone to stand down. Thank you. Let's go. Together. Together we are High Mountain. Oh. Es que qué bonita es Cassandra también, ¿eh? ¡Stop! Big trouble. Pathetic. You failed me for the last time, Hermes Trismegistus. No me jodas, tío. Hija de fruta. A ver. Todo el día dándose de hostia. Es que no tenían internet. Hombre, bolerbólico, bienvenido de vuelta. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás preparando para comer? Hombre, y eso de no poder estar todo el día dándole como mono, yo creo que al final le vas cogiendo práctica y sí que se puede. Pediasur. No, hombre, las armaduras, lo que pasa es que para ciertos elementos sí que vale. O sea, tú coges con una espada y le pegas así un estacazo. Y a una armadura de cuero y sí que tal. Lo que, claro, si llevas medio cuerpo desnudo, pues evidentemente eso no cubre nada. La vara. ¡Os dije que le quitarais la vara! ¡Hostia, qué bueno! Porroncho. Ahora es Darth Vader. Arrorífico, tres delicias del Mercadona. Ah, guay. Está buenísimo. Además, con hace un par de años, creo que fue, empezaron a meter sazonadores dentro del arroz tres delicias y le da un toque muy guapo. Yo siempre me como ese arroz tres delicias con un litro de salsa agridulce del Mercadona también. Don't move a muscle. Don't let her get away with anything. We're in this together.
Esta lo que pasa es que quería... Y claro, estaba el Hermes Trimegisto que quería... Y Perséfone está... ¿Qué hago? ¿Tijera o rabo? You're making a huge mistake. With war brewing outside my window, I wonder what you'd suggest I do instead. Your beautiful Elysium has turned to rubble, all because of your stubbornness, Persephone. You fool! I made this place beautiful for you! Nothing I've ever done for your love has been good enough! You're a prisoner too. You should know it's impossible to love your captor. This is the last time I'll ask. Let us go. Let me go. You've turned this whole realm against me, but you didn't do it alone. Go. Your friend here won't be as lucky. Thank you, Persephone. I'm forever grateful. Go easy on Cassandra. Your turn. We don't have to do this. Just let me pass through Elysium. Adonis would have rallied the people with or without my help. You're lying! Persephone, you don't have to control everything. You're free to let go. Maybe you can finally go home. You know nothing of what I've been through. I was stolen from your world. I had no choice but to take this one for myself. ¡Hostia! El fruto del Edén. ¡No! And this world is mine. Alone. Pero que no suelta la lanza ni aun si la tiren por un precipicio, ¿eh? Vale, esto ya es del episodio 2, ¿no? ¿Ros? Hostia, Kerbero. Kerbero. Kerberonen. Kerberonen. Hostia. Toma, Leila. Toma, Leila, qué chunga que está hecha ya, Leila. Y ahora. Don't. Leila. ¿Qué haces, desgraciado? Tell your boss I'm ready. Also, Berg can come get me himself if he's not a coward. Hostia, qué caña, tío. Que venga otro Berg, que venga el Otsete. What the hell is wrong with you? What else could I do? They were out to kill us. Even Alethea ran for the hills. There was no reason to massacre them. Everything okay down there? Sounded like a war zone. We're fine, Alanna, but don't expect much action anytime soon. Seems like this specific memory in the Animus is down for the count. Let me guess. That happened when you ripped me out. Great. That's the last thing we need. I had no choice. Complaining won't repair the computer. The memory files are overriding each other, and I'll need time to sort them out. You know what? I need some time alone. May as well head back to Greece until Alethea returns anyway. Hostia, qué caña, tío.
El perro es Cerbero. El perro es Cerbero, el guardián del infierno. En la cultura griega. Ese perro con tres cabezas. ¿Ves? Y esto es donde empieza el episodio 2 del DLC. Victoria, you have to trust me in there. I know what I'm doing. We're friends, Layla. But more than that, I'm your doctor. I can't ignore what's happening to your body when you're in there. Something is really off. I'm fine. I don't know how much more doctor talk I can take. Ugh, I'll never get used to that. She comes out of nowhere. Glad you're back. Bet even you didn't see that Abstergo ambush coming, Alethea. Not exactly. But as long as they're gone and you're ready, your journey with the staff continues. After that cliffhanger in the pit of Elysium, you bet I'm ready. Let's see what happens next. By interacting with the Keeper's insights in Elysium, Cassandra exchanged knowledge with the staff. That means by extension of the Animus, so have you. I gotta tell you, I do feel stronger somehow. Try to keep your head in there. Good luck, Layla. Momento tijera otra vez. La guerra de los clones. Star Wars Episodio 2, la guerra de los cojones. Hostia, a mí la de no, pero la 2 era la de la guerra de los clones. No era la amenaza de los Sith, es la tercera. Entonces, es que no me acuerdo ya bien. Ahora vamos a por Cerbero. Por eso a los porteros en el fútbol le llaman los cancerberos. Pues son los protectores de la puerta. Good dog. Good dog. La puta virgen, nene. Bad dog. La Virgen. Vale. Aquí es donde nos vamos a tirar ya toda la tarde hasta que consiga matar al perrete, que va a ser jodido, ¿eh? Preparar los clipasos. Vamos ahí. Dale, Clint, cárgate un puente. Inflames. Hostia, ¿te imaginas que ahora suena la de I Am Above de Inflames mientras estoy matándolo? Vamos ahí, perrete. Es que buenísimo. Hostia, macho, es que no le doy, ¿eh? Joder, tío, pero es que no le doy con el melee, Perrete bonico. Perrete molesto, yo te... Yo creo que hay que darle ahí en la boqueta cuando tira la bola. Perrete
Y ahora le hacemos así un poquito. A tomar por culo. Cerbero malo. Cerbero malo. Cerbero malo. Caca. Caca, Cerbero. Suelta eso. ¡Ahí va, ahí va! Mira, que me frunge, que me frunge, que me frunge. Dios, a tomar por culo, madre mía. Qué bonito es Cerbero, ¿eh? Te la ha liado, sí, me la ha liado, me la ha liado. No, Lucero, pero me lo pillé en oferta. Además, me lo he pillado, me ha costado $9 nada más la edición completa. Así que lo traeré. Lo que pasa es que ahora mismo estoy un poco saturado de juegos de mundo abierto así tan grandes, porque este llevo 160 horas jugadas al Assassin's Creed. Entonces, hasta que no me termine este, no me quiero meter con otro de mundo abierto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me enamoró. Me enamoró una chica que vi en la Comic Con de Valencia. Con, haciendo cosplay de la protagonista. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se llama. Ya me ha puesto nervioso solo de pensarlo. ¡No! Me lo como. Cerbero malo. Caca, perro malo. Caca. Hijo de puta. No, no, no. Joder, macho, es que... Ah, toma por cleta. Aquí nos tiramos. ¿Cómo se llama? Aloy. Aloy, exacto. De Aloy. Mola. Sí, además, yo creo que me va a molar mucho ese juego. Es de los que a mí me enamoran esos juegos. Aloy, Aloy. Aloe Vera. Que te deja la piel suave. Aloe Vera. No, pues sí, es uno de los, ya te digo, de los que tengo en tareas pendientes. Porque es de las, uno de los motivos por los que me pillé la Play. Precisamente. Por el Horizon Zero Dawn, el God of War. Los de Quantic Dream, que ahora están en PC también. Los Uncharted, por supuesto. Y los Last of Us. Aloy Vera. Es que es buenísima esta escena, tío. Me la ha dado, me la he comido entera. Joder, enterica, ¿eh? ¡Haga la mierda, macho! ¡Buah! Chips Aloy, Chips Aloy. Buena esa también. No, pues le tengo muchas ganas, por Roncho, pero es lo que te digo, que no quiero meterme en un juego de esos así tan grandes sin haberme terminado, por ejemplo, el Assassin's, que es de ese estilo también. Y las otras dispara a los lados. Vale, voy a intentarlo así, a ver.
La de la izquierda detrás de mí, la del centro a mí y la de la derecha delante, ¿no? Vale, vale, vale. No, 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 mira, la del... Esa me ha dado... Yo creo que van... Vale, vale, no, pero van... No, 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 te da igual, tío. Joder, y encima falla el este. Joder, macho. Me lo como. Me lo como. Comete ese hijo de puta. ¡Hostia, hostia, 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 que me quemó! Lo que pasa es que hay que hacer la croqueta después de que haya disparado el hijo de puta. Lo dicho, que nos quedamos aquí toda la puta tarde. Hijo de puta. Toma ya, toda la almendra. ¿Cuál de ellas? Y esto es Dark Souls. No, 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 el fuego no, Cassandra, hija de puta, que el fuego quema. Mira, para ti, para ti entera. ¡Guau, guau, guau! Fase 2, fase 2, fase 2. ¡Oh, Dios! ¡Hijo de puta! ¡Hola, tío, nene! Big Trouble, Big Trouble, pero mucho Big Trouble, ¿eh? Y encima he perdido... Joder, tío. Ahí no hay... Joder. No me deja acercarme. Mira, 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 no me deja acercarme, tío. No me... ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!
No, cuerpo a cuerpo es que no me deja darle, por roncho. Que me has preguntado. Que aproveche Bosler. Y bueno, ya se habrá ido el muchacho. Es que el Lucero estoy jugando en pesadilla, ¿vale? O sea, es el nivel de dificultad más grande que hay en el juego ahora mismo. Entonces, claro. Disparan a donde mira la cabeza, partiendo de tu posición. ¿Con una bolsa de traquis? ¿Qué es eso de taquis, tío? Sí. Además, tu perro es chiquitillo, ¿no? Me suena de haber visto a tu perro ahí en algún directo, que es un perrete chiquitín. ¡Ey, perrete! ¡Ey, perrete! ¡Ay, perrete! ¡Ay, perrete, bonito! ¡Perrete! Ah. ¡Perrete, perrete! Enciende, hace ps y se enciende. Y me metes un palsito. Joder, Cassandra, eres más inútil que una mierda. Hermosa. ¿Ves, tío? Es que cuando me acerco se aleja él y no le puedo zurrir como yo quiero. Ya hemos empezado ya mal, tío. Debería venir con el de veneno, yo creo. Claro. Mira, Javier Larrumble también está jugando al Assassin's. Venga, va. Vamos a la GT. Espérate. Vamos a hacer otra cosa. Espera, lo hacemos desde aquí. ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡A la mierda! ¡Poison! ¡You're like poison! ¡You're poison running through my veins! ¡You're poison! I can never break this chain, your poison. Qué grande Alice Cooper, ¿eh? I wanna love you, but I love you too much, too much. Mierda, 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 mierda para mí, mierda para mí, mierda para mí, mierda para mí. ¡Hala, la mierda! Venga, fase 2, fase 2. Hemos llegado a la fase 2, podemos hacerlo otra vez, Joserra, venga, va. Hijo mío, céntrate. Céntrate, Joserra, por Dios. Podría ponerme el set. Claro, es que el set que llevo ahora mismo es una mierda para lo que estoy haciendo. Porque yo estoy haciendo un set de asesinato y con este PRT no hacemos asesinato. Podría utilizar, claro, aunque haga menos daño, el de la Amazona, pero por lo menos me curo. Pues lo que pasa es que lo tengo en la B.
No, no ha llegado. Estamos en la B. Estamos en la B. Bien, enterico. Esa te ha gustado, Cassandra. Esa te ha gustado, te ha estado rica. Vale, ese me ha gustado a mí también. Estamos en la B. Estoy nervioso ya, la verdad. Vamos, dale, dale el 3. Ahí está, eso le quita la vida. Le quita la vida a ese hombre. Y esa es la intención, que le quite la vida. Y ahora le meto otra vez el 3. No le he dado. No le he dado. Me cago en su puta vida. Que hay veces que sí que me da tiempo y otras que no. No sé por qué. El muchacho se queda. Ahora el 3. Joder, macho. Me quedan flechas, dice el muchacho. Buah. Pues nada, vamos a ver si... Esa no sé qué es. Vale, fase 2, ¿no? Que se queda el fuego más tiempo. Big trouble, ¿eh? Ya la hemos liado. Ahora, Cassandra. Y ahora está enfadado. No tengo adrenalina. Arrímate, bonico. Ahí estamos.
Joder, tío. Hago eso para coger adrenalina y falla el tiro. Mierda. Ahí. Aquí puedo craftear flechas. En esa posición sí que puedo craftear flechas. ¿Estas qué son? Flecha explosiva. Las flechas explosivas llevan un preparado de azufre. Vale. Ahora, ahora. ¡No! ¡He fallado el 3! ¡Hijo de puta! Hay que decirlo más. Vamos. Toma, 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 toma. Hostia puta. Hostia puta, eh. ¡Oh! Buah. Hostia puta, ¿eh? Hostia puta. Pobrecico, veo. Buah, tío. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Madre mía, en pesadilla, ¿eh? Es que es eso, es que en pesadilla pim, pam, y estás muerto tú. Así que, joder, tío. Joder, qué gustazo. Cojones. Esto es como cuando sueltas el lechazo, ¿eh? Madre de Dios. Madre de Dios. Qué puta pasada de combate, la verdad. Pues ya está. Muy bien, Cassandra. Bonica. Te has ganado el descanso eterno. Hala. Qué bueno. Ni macho alfa, beta, gamma. Por cierto, voy a terminar el café. Tú fíjate el calor que hace, que el café ya lo tenía. O sea, me lo he cogido fresco, estaba helado, y ahora mismo estaba ya echando burbujas de que estaba hirviendo. Buah. Y este escenario también. Hostia, esa voz. The last mortal to dance with Cerberus and live was Heracles. But then he had Athena and Hermes wrapped around his mighty finger. So tell me. Hostia, qué caña, ¿no? Who's wrapped around your finger? Which god helped you slay my beast? There were no gods in that pit. Just me and my spear. So you did have help from the gods. I know who you are. What you've done. And I'd say you owe me, Keeper. It wasn't my plan to be thrown down that hole. But here I am,
What do you want from me? Thanks to you, my realm is more chaotic than ever. With Cerberus gone, there is nothing to stop the dead from crossing over to the world of the living. So find another door. You find another door. Hostia, qué bueno, tío. I'm sorry you had to see that. The blood runs hot in my family. You did this, so I think it's only fair that you fix it. Fine. Tell me where you keep the multi-headed monsters. No, 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 my dear keeper. My realm, my rules. I have four gates. Instead of one guardian for them all, I want you to find me four guardians. One for each of them. The underworld is filled with kings, heroes, legends, all lost, all trying to find purpose. You could give them that purpose. The Cerberus was a fierce guardian. What human could replace him? No human could. A legend, though, immortal in the minds of the living, would strike terror in any who dared to cross over. Find me four of those. And if I don't find these guardians, then what? Boundaries between the world of the living and the realm of the dead will melt. The vile creatures locked away in Tartarus will roam free. Mortal souls will wander lost for eternity. And I will be very, very angry with you. Teach me how to use this stuff, and it's a deal. Ah, yes. The trials of the Keeper. I've already heard how you'll stop at nothing to figure out that boring little stick of yours. This boring little stick? Tell you what. Go talk to my ferryman, Charon. Caronte. Help him put things back in order, and I'll help you fulfill your destiny. Qué pasote de hacha, ¿eh? See what you've done? These are everywhere now. Fix it. Oh, I'll fix it. Qué caña. My brother and I have a little wager on whether or not you'll succeed in your quest. Don't let me down. You don't want to owe me twice. Vale. A ver qué ha dispuesto. Otro que toma Pediasure. Qué crack. Garnica, ya bonita, pues claro, nosotros. Por eso voy con Cassandra, porque así como Cassandra es bonita, pues no paga dinero. Que me acaba de cargar a Kerbero, ¿sabes? Que ande vais vosotros. Es más, mira, vamos a transformarnos en superguerrero. Joder, podría haber usado esto. También soy yo gilipollas, ¿eh? Joder, podía haber usado el superguerrero, tío. Y no lo he usado en Kerbero. Seré gilipollas, tío. Claro, cuando voy de super guerrero soy inmortal. O sea, se me va quedando la vida a cero. No, 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 claro, claro. Ni. Entonces, puedo meter ahí Somantar de hostias a mansalva.
¿Dónde está el portal de los reinos este? Pues marcaba aquí, ¿no? Un poquillo más. Pues supongo que en el portal este podremos cambiar no solo a Grecia, sino también a los Elíseos, ¿no? Podemos ir al Elíseo o al inframundo, nada. Vale. La verdad es que visualmente es la polla también, ¿eh? Incluso cuando no ves por la cantidad de arena que hay o de cenizas o ves si busca lo que sea esto. Tu leyenda crecerá como la espuma. Los bárbaros cantarán canciones sobre ti. Tormento de Hades. Espera, espera, lo ponemos bien. Tormento de Hades. O lo hace completo, mira. El destino de la Atlántida. Episodio 2. Tormento de Hades. Sí, sí, sí. Técnicamente es brutal este juego. O sea, hostia, ¿y el dibujo este? ¿Qué me cuentas, Amoto? Atiende, Gótico Fanegas. Vale, son tres reinos también, ¿no? Tres partes. Vale, voy a hacer la misión principal ahora y luego ya me iré a los este. Mira, ay, ay, que no puedo caminar. La cucaracha. Well, I killed a three-headed beast, got yelled at by Hades, and now I'm on my way to meet the ferryman of the underworld. Los diálogos son buenísimos también, ¿eh? Los diálogos son muy, muy, muy buenos también. ¡Carote! 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 Me esperaba algo más. Are you the ferryman? A busy ferryman. Someone just had to kill the guardian of the gate, and now I'm up to my eyeballs in rotting newcomers. So, unless some god sent you to plug all the holes and clean up the mess between the realms, I don't want anything to do with you. It just so happens that Hades sent me. What did a shiny, living fleshling like you do to end up in debt to the god of the underworld? Pues nada, mata a su bestia. May have killed Cerberus. Well, now that Hades' big dog is dead, rifts have opened all across the underworld. My passengers are being attacked by prisoners of Tartaros and all of his little dogs. Listen. I have to find four guardians to protect the gates and close the rifts. Hades said you'd need my help. Unbelievable. He sends a fleshling through the underworld to fix a problem only the dead can solve. Only the dead can solve. So that's why I felt so weak when I fought those things. The last fleshling who worked for Hades wore a special suit of armor. He's been torn to shreds. Now the armor's been scattered across the realm. Vale, yo la pillo. No te preocupes. La armadura de Hades. My mother told me my path would be tough, but she never prepared me for this. And you're going to have to fight some pretty vengeful warriors to collect four of the pieces. The fifth, a set of gauntlets, has gone missing. You do fine. Ya haré bien.
Yo no le diría nada solo por los roles. Ese es el barquero. Sí, exacto. Eso es Cube. Sí, es bastante medio. Yo me esperaba algo. Algo más grande, ¿no? Más. Más. Que infunda terror, ¿no? Coño, como el ferryman de. Que es así, rollo. Que está representado como la muerte, ¿no? Con la capucha y tal. No sé. Con reggaetón y cerveza caliente. Ahí está. Reggaetón, cerveza caliente y Julio Iglesias intentando tirárselos. Of course, Hades never mentioned this. He's very selective. You said something about prisoners. The underworld's most horrific offenders are locked away in the prison of Tartarus. Many have escaped through the rifts and are putting the rest of us, hard-working, dedicated, passionate souls, in peril. What did you mean exactly when you said little dogs? The hounds of Hades. Nasty little creatures who hunt and destroy the lost souls who weren't granted passage across the Styx by yours truly. Vale. Time to put this place back in order. All you need to do is collect some armor, defeat. ¿Dolor de ojos? ¿Por qué? Find four guardians to protect the. ¿Por cómo los lleva? Right. Seeing as you're new here, I'll give you some advice. The Barren Pond, the Eternal Battlefield, and Hades Palace are all excellent places to start. And if you happen to have any spare time, I've got some work for you as well. Claro que sí. Ah, sí, tengo todo el tiempo del mundo. Papi es cachorrillo. Papi es cachorro de perro, por así decirlo. Los papis son. O sea, que realmente es. Uno es. Lo que dice él literalmente es perretes de Hades. Little dogs. De hecho, son. Los pupis son los cachorros adorables. Vale. Big Trouble. Hostia, hay puertas de Hades esas también. De Hermes, quiero decir. Vale, voy a ir para allá. Primero. Ok, Cube, que aproveche. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Cuéntanos antes de irte a comer. ¿Qué es lo que vas a comer? Yo creo que no tardaré de todas formas. Pues a mí me recuerda esto, estas construcciones mucho al. Ahí va. Venga, va, pues vamos a por esto. ¿Qué es eso? Pasaje de las almas. A ver, ¿qué es eso? Voy para allá, el pasaje de las almas. Que eso tiene buen nombre. Pollo relleno con champiñones y manzanas. Madre de Dios, madre de Dios. Uah, se me está haciendo el chocho pesicola, solo de pensarlo. Yo creo que me voy a hacer unos macarrones. Ya que hoy tengo tiempo para cocinar. Pero lo de momento lo de Cube nos supera, ¿eh? A todas las expectaciones, expectativas, expectatosas, espesteras. Espetera playera. ¿Qué es esto? Diario de Orféride, entrada 1. ¡Matu! ¿Qué tal, Matu? Okay.
¿Qué tal, Matutis? En 3 horas llega. Mira, por Roncho por lo menos es tan flash que no te hace ir para allá. Va él a por ello, a por el pollo. Venga, nos vemos, Cube. Muchas gracias, tío, por pasarte. No sé. No sé muy bien qué es esto, ¿eh? Coño, si por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Claro, por ahí es por donde hemos venido. ¡Fobos! Ven para acá, hermoso. Que nos vamos a coger la misión. ¿Qué tal, el Matu? ¿Ya has comido o qué? Rico, rico. Me dijo mi viejo, me iba a coger pollo del Mercadona. Dice, trae, cojo y ya. Es que no me termina a mí de convencer ese pollo, ¿sabes? Así que hostia, qué guapo, tío. La serpiente. O lo que sea eso. Había pensado en hacerme unos macarrones de esos. ¡Ay! O tengo muslos de pollo de estos también. Y hacérmelos al vino. Al vino blanco ahí. Ya tenemos misión ahí. Ah, vale, vale. Nada, tenemos ahí un palomo. Vamos a por el palomo. Oh, hierrero. Quitaros, chorra, que voy. Adiós, mira, estos son los perretes de Hades. ¿Qué decían? Hostia, me ha matado al Phobos. Vale, el aguilucho lo tenemos ahí. Nada, pues voy a coger la misión primero. Pues si no, luego pues me van a mandar que vaya para acá y eso me jode muchísimo. Eso de haber limpiado un sitio... La ratica. What could those bones belong to? Mira, los niños han tirado una. Nunca han envasado. Oh, ¿ya has comido? Pues me lo he terminado, me lo he terminado. Anuncio de nuevo, what the fuck. Son una mierda lo de los anuncios, ¿eh? Ha sucumbido, claro que sí. Porque son almas perdidas, Lucero. Son... ¿Cómo se consiguen más de crafteo? ¿Dónde? Madrid es el inframundo. ¿Dónde? ¿Aquí en el juego, dices? Pues o los compras o los consigues en cada uno de los... ¿Ves? Por ejemplo, eso que he pillado antes era hierro. Hay árboles por ahí también. O destrozando las armaduras que... Perdida, pero no olvidada. Mira, por ejemplo. Aquí he ido cogiendo un montón de armaduras que no voy a usar en la fruta vida. Pues si hago así, desmonto y me dan materiales. Muy ricos, todos.
Vale, ¿ves? Tengo armaduras que voy cogiendo de matando gente y tal. Las legendarias no las puedo romper, pero las épicas y las raras sí. ¿Ves? Con esto las voy desmontando y voy pillando los materiales. Si no quieres farmear materiales, esta es la forma más rápida de hacerlo. Pues tú vas a los, a todos los guardias y demás y los, y te van soltando cosas, ¿no? Y al final pues las vas rompiendo y te vas haciendo tus materiales. Farming Simulator. Exacto. No, no es que las craftees, porque realmente más que craftear, lo que haces tú es mejorarlas, las que tú tienes, ¿sabes? Estanque de almas perdidas estas. Big trouble. Hostia, yo creo que si... Vale, hay una ostraca también. Como te doy una ostraca, te voy a dejar con el culo torcido. ¿Prueba a limpiarme esto o qué? Si me limpio esto, igual me dan puntos de estos de habilidad. Hostia, y no lo flipes. Me quedan 8 puntos de habilidad de guardar. Me quedan 8 puntos de habilidad de gastar. O sea, me he cargado a Cerbero teniendo 4, o sea, 8 puntos de esto sin gastar. Explora el estanque yermo, dice. ¿Pero qué cojones quieres que explore aquí? Mira, el estanque yermo es esto, ¿no? Me mola mucho esa palabra. Yermo. Da ahí. Big trouble. Que no sé qué quieres, qué cojones quieres que explore. ¿Sí? Había sonado algo. A ver si no va a ser esto el estanque yermo y estoy haciendo el gilipollas. Nada, yo creo que lo de la zona de exploración va a ser lo de ahí arriba. Porque aquí no hay nada. O sea... Anda, mira. Vale, pues ya hemos encontrado lo que tenía que explorar. Parezco gilipollas yo dando vueltas por ahí. Vale. Me va medio guiando. Cassandra, primera de su nombre, destructora de Cerberos. Culito de Wise. What's this? A message. Oh my god, a message. Nota de la niña. Queridos Mater y Pater. Espérate, lo vamos a poner porque estamos en el inframundo. Queridos Mater y Pater, no llegasteis a conocerme, ni yo a vosotros.
Pero ya es hora de cambiarlo. Si encontráis esta carta, reuníos conmigo al norte del estanque yermo. Estaré esperando allí. Oh, yeah. Vale, y el norte es... este norte, allí. Allá. Fobos, ven para acá. Y, ¿qué marcha me llevas aquí? ¿Qué va a estar en el árbol este? Phoebe. ¿Phoebe? No me jodas que es Phoebe, tío. No me jodas, no me jodas que es Phoebe, tío. No me jodas. O sea, en serio, no me jodas. No me jodas, tío. Phoebe Buffet. La de Friends. Eso es mi panza. Me tengo que poner a dieta ya. Pero en cero más. Lo que pasa es que me están muy ricos los polos. Me he comido una caja de 6 helados de estos de fresa y nata del Mercadona en 2 días. Es más, hoy he desayunado polo de fresa. O sea, así de fanega. Dice, tú, la leche de soja a los cojones. Hostia, esto va a ser muy épico, ¿eh? Phoebe. Oh, Phoebe, I never thought I'd see you again. Are you a goddess? Phoebe, it's me, Cassandra. It's nice to meet you, Cassandra. Is that your eagle? I wish I had an eagle. Tía, tío, no se acuerda de nosotros. I know you do, Phoebe. I know you do. What are you doing here? Playing? How do you know my name? I could never forget your name. There hasn't been a day I don't think about you. I don't remember you. Do you work for the man with one eye? What's that? He gave me this water when I was thirsty. You drank Lethe's water? Phoebe, this is very important. I need you to remember who gave you that. I don't remember his name. He took my toy. You had an eagle, like Icarus. If we get your eagle back, maybe you'll remember. No, I remember everything. I think. Hostia, qué bueno, tío. Qué bueno es esto, en serio. Esto es la repollísima. Esto es la fruta repollísima, tío. Try to think. Do you know where the man with one eye took your wooden eagle? I think he said something about a pit. The pit of deprivation? That's it. Do you remember anything from before drinking that water? No. I've always been here. The man with one eye should Ojalá, joder, es que esto es la polla, tío. We're going to get it back. You mean steal? Stealing is exactly what I mean. Something tells me you are going to be a natural. Want to come with me? You want me to come on an adventure with you? Okay. Then let the adventure begin. Voy a robarte más cosas, ya que estoy aquí. You remind me a lot of a girl I knew on Kefalonia. Have you ever been there? I've always been right here. What was the girl like?
Oh, she was brave and smart. She'd say she looked up to me, but I'm the one who looked up to her. You looked up to her? Did you ever tell her? No. I wanted to, but I ran out of time. Don't be sad. I bet she knew. That girl left Kefalonia eventually. Where did she go? Athens. Athenas. Where she was loved by people like Pericles. Does that name sound familiar to you? That's a funny name. It sounds like a sneeze. What about Anthusa? No one who meets her forgets her. No, sorry. Vale, Lux, esta chica es la chica con la que empezamos el Assassin's Creed Odyssey. O sea, es que es muy bueno, es que es muy bueno. Lo que pasa es que no quiero hacer spoilers de lo que pasa y tal. Pero bueno, si está en el inframundo ya supones qué es lo que pasa, ¿no? Es muy bueno esto. Es una chica que mola muchísimo en el juego. Y vamos, para mí, que hayan metido esto aquí, es una sacada de pan. Totally. Qué grandes, tío. Vale, vamos para allá. ¡Perretes! ¡Perretes malos! Que por cierto, ¿dónde me he dejado a Phoebe? Phoebe, ven para acá, desgracia. Suba al caballo. Ah, voy a limpiarme al perrete malo. Sube, Phoebe. Ahora sí. ¡Arra! ¡Iu! Y así es como se montan los caballos en Grecia. Míralo. <Qué calla. coughs> Y ahí va. A ver, ¿qué es esto? Hombre, la verdad es que la ambientación está es la pollísima. O sea, y los chorros son rojos, supongo que serán las puertas de Hermes. Lo que pasa es que debería abrir las águilas. Debería abrir las águilas. Bueno, la próxima lo hago. Tenemos que volver para poder desbloquear los viajes rápidos, si no. Stay put while I go find your toy. Vale, F5 y para abajo que voy. Voy a ir a ciegas, ¿vale? Vamos a hacerlo más difícil todavía. O sea, no voy a pillar a Ícaro. Entonces no vamos a saber la gente que hay aquí dentro. Oh, una calavera llameante. Big trouble. Big trouble, big trouble, big trouble, big trouble. Hostia, pues si se abre ahí el... Pues mira, aquí también sacamos materiales de crafteo. ¿Qué cojones es esto, tío? What the flags? Velo del Tártaro. El velo del Tártaro impide a los vivos atravesar el umbral que separa los reinos del inframundo. La única forma de cruzarlo con vida es llevar puesta la armadura de los caídos. Hostia, vale, muy bien. A tope de power. O sea que necesito la armadura primero para poder ir para allá. Uy, va. Digo, no lo voy a hacer. Pues mira, me saco la V. Claro, y es que ahí, cuando van así, no sé si están de atrás o para adelante. ¿Dónde está mirando usted, señora? Pero mátalo. Tócate los huevos. Pero si no les hago nada. ¿Cojones? ¿No les hago nada? Son inmunes.
Ah, o sea, que tendría que llegar a esto primero. Ahora sí. ¡Roncho! Vale, tenemos que pasar por eso primero para poder ver y poder matar a estos. ¡Hala! Menos mal que hemos guardado fuera. Pero bueno, ya sé cómo rula esto entonces. O sea que no podemos ir directamente a matar a la gente. No seas asesino criminal. Ve a las esferas esas primero para abrir. Que si no, no hacemos nada. Sella la brecha del Tártaro. Hay dos brechas. O sea, mira, no está ahora el que había, ¿eh? Y es guapísimo esto, ¿eh? Esto es muy guapo. ¡Hostia! O sea, por las brechas del Tártaro también me dan puntos de habilidad. Pff, madre mía, voy a tener aquí más habilidades que un tonto. De hecho, debería gastarme las habilidades, ¿eh? Ahí va. Tenemos 9 puntos de habilidad. Estoy por desbloquear las habilidades estas que me quedan. A ver, 3, 3, 3. Eso ya está. 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3. Las de combate son las que más me molan. Vamos a por estas. Vale, y daño de asesinato, que lo utilizo mucho. Lo de atacar por detrás también estaría bien. Para cuando hago los asesinatos sigilosos del José Ra primero, el sigiloso. Aquí hay dos brechas en teoría, ¿eh? Esto me recuerda a Molten Core del WoW. La parte de abajo, donde se entraba Molten Core. Por cierto, hoy debería haber jugado al WoW, pero es que... Perecida. Hala, ya está. Mira el águila de... Even if this doesn't bring her memory back, we'll make new ones together.
como mola, tío. Vale, me queda un 2 tesoros. Ahí el binete bueno. Ribera del Júcar. Si tomáis alguna vez un Ribera del Júcar, desintoxícate del WoW. Estoy bastante desintoxicado ya del WoW, la verdad. Lo que pasa es que hay cosas que me están molando mucho. Lo que pasa es que me da mucha pereza hacerlas. Porque ayer vi una cadena de misiones. Hice una cadena de misiones que me moló mucho, mucho, mucho. Que tiene que ver con la historia de la guerra y tal. Y quiero verlo desde el punto de vista de la Horda. Lo que pasa es que es eso, es que me da muchísima, muchísima pereza. Pero ya te digo, me moló muy mucho. Yonkis del WoW. No, yo la verdad es que estoy bastante desintoxicado. Básicamente porque tampoco me gusta mucho la expansión, ¿sabes? Pero hay cosas de ella que sí que molan. Hostia, esto es un poco Big Trouble también, ¿eh? Me la ha comido, ¿eh? Ya está. Yo no, yo la verdad es que no me arrepiento de haber echado tantas horas en el WoW porque me lo he pasado de puta madre. Las cosas como son. O sea, yo las horas que eché en el WoW... Pff, hay mucho farmeo ahí echado en plan sin sentido, pero los momentos buenos que tuve yo en el WoW, que he tenido y que de vez en cuando sigo teniendo. Al final... me merece la pena. El World of Warcraft merece la pena. Ahí dices, ¿tú con qué tienes adornada la casa? Pues nada, yo por ahí un pie, una mano, una pierna entera. Es adorno bonito, o sea. Por ahí una pierna entera, ¿ves? Arranca de cuajo, dices. Eso es un adorno bien. Ok, Cube. Espérate, que vamos a hacer, para los que no te conozcan, por si acaso, vamos a hacer la promoción. ¿Y eso? Matu cierra bares, dice. Qué crack. Puto crack, puto crack. Pues mira, si no lo sabéis también. Que joder, si es que ¿quién no conoce a Matu? La promoción. Qué grande, Matu. Matu cierra bares. Qué grande. Uli. Reciclar es bien, dice. Por lo de las piernas.
Pero en su directo, porroncho. Pues lo avisaremos. Ahí va, que por ahí no puedo entrar. Sí, 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 Logar, sí, lo he matado. Me ha costado, pero lo he matado. ¿Qué tal, Logar? ¿Ahora te levantas? Ah, esta noche, vale. Pues le echaremos una golía, Matu. Yo sabes que todo lo que te pueda ayudar. Anuncio de los creadores de anuncios de Twitch hoy. ¿Pero qué haces, loca del coño? A subir otra vez. Pues nada, quería darse un baño, que se sentía sucia. Hostia, desde las 9. Joder. Pues bien, bien, bien. Hombre, pero así eres productivo, Locar. Eso es bien. Yo me siento orgulloso de ti. Toma, Phoebe. Hostia, no mires, Locar. Mierda. My eagle. Couldn't have done it without you. Now, hold it. Do you remember anything? Cassandra? Yes, that's my name. Good, Phoebe. Good. Ah, bueno, por lo menos has visto que había muerto. Por lo menos sabías que había muerto. Menos mal. I'm here now. I'm here. Everyone just left me. My parents, Marcos, Aspasia, even you. What was wrong with me? Wasn't I good enough? Of course you're good enough. It was my fault, not yours. I heard you call my name, but by the time I found you, it was too late. What do you mean? Why don't you tell me what you remember? Pericles was dying. Everyone who wasn't sick yet needed to get out of Athens. I thought I was alone. I was always alone. And then... I'm so sorry, Phoebe. I'm... Where are the golden fields? You mean Elysium? I was there. It was beautiful. But I came here to find my parents. You traveled to the underworld to save your family. That's very brave. Just like you want to find yours. But mine still need me. I should go to them. Phoebe, you've been through a lot, and you've never met your parents. It's okay to be nervous. I was nervous to meet mine. I wouldn't be nervous if you came with me. Pues claro. Esto es del DLC, sí, Ram. Es el segundo episodio del Destino de la Atlántida. Before we go anywhere, where are your parents? I was following a clue. It said
Those parted from their beloved are doomed to the Ixion wheel. Maybe I'm their beloved. Are you sure you're okay? No. But Amistios taught me to always be brave. Qué grande, es que esto es muy muy cañero. Sailing to Elysium can be a difficult journey. Do you know how long you were there? I woke up on a boat. Everything was cloudy. Then there was light and golden fields and waterfalls. Only the bravest warriors are allowed there, you know. Descending to the underworld is proof that you deserve your place among them. Oh, I don't know. Venga, va, vamos. Mira, por lo menos hay algo del DLC de la Atlántida que me está molando mil, que es precisamente esto. Pues la parte del el primer episodio no me ha terminado de convencer, la forma en la que lo han presentado, ¿vale? Pero esto... esto es una sacada de pan. Y también nos dan un capacho y medio de habilidades, ¿eh? Vale, deberíamos ir ahí. Pero antes de ello, quiero ir para acá. Y ya vamos abriendo... vamos a ir abriendo puertas y cerrando heridas. Uy, uy, va, si me caigo al pozo otra vez. Por gilipollas. Nada, pues vamos a hacer la quest, que si no se nos va Phoebe. Si sigo para adelante, Phoebe se nos va, así que... vamos a hacer esto y luego vamos a pillar las águilas. Los pardalets. Los pardalets. De un vaparí. Las tierras calcinadas. Espera, no, lo vamos a hacer con efecto. Las tierras calcinadas. Phoebe, stay back. ¿Y eso? ¿Qué pasa aquí? Yo no digo nada. Salvo que creo que el dedo del pie lo tengo roto. Pero no pasa nada. Ya me acostumbré al dolor del pie. Así que ya puedo aguantar ya todo. Y que ayer me pasé el puto Heavy Rain entero y me moló más que la hostia puta. Ahí va. Ocho horas y cuarto. Sin levantarme. No podía ir ni a mear de lo ¿cómo se dice eso? De lo pegado que estaba. Es que, pero me moló mucho, me moló muchísimo. Hombre, es uno de estos de historia. Yo creo que si no hubiese... de mover el mando, bien, bien, la de mover el mando sobre todo. Hombre, yo creo que está bien de duración, 8 horas. Y de hecho podrían ser más, lo que pasa es que es eso. Depende de lo que... de las decisiones que tomes, puede durar más o menos. Bueno, de las decisiones que tomes y de tu habilidad, lo manco que seas. En mi caso eso, pues a lo mejor podría haberme durado un par de horas más. Pero vamos, genial, perfecto. Yo creo que de duración, perfecto. Oh.
Espero que el billón sea más o menos igual. Para otro fin de que tenga así a saco, me paso el billón. Y para otro, el Detroit. Me voy a transformar en superguerrera. Please, I already told you. Go tell the Cyclops the girl isn't here, and neither is her family. Now get back. Hostia, no me jodas que está el Cíclope también. Pues zúrrele, Lockhart. Yo ya he decidido que hasta que no me termine el Assassin's Creed completo, no voy a empezar con el Horizon Zero Dawn, porque si no. Relax. We're not going to hurt you. But we need to know what happened here. Those thugs followed the Cyclops of Cephalonia. Míralo. And now they follow him in the underworld. He sent them through here looking for a girl. The man with one eye. Have you ever met a girl named Phoebe? This is Phoebe. So you are, my dear. I loved your parents as I loved my own. They hid here with me and told tales about the great warrior Phoebe who sailed to Elysium. Hostia, qué bueno es esto. You called me a warrior? When Cerberus died, they snuck off to find you themselves. But the Cyclops is looking for you too. Excuse us, please. Qué chunga es Phoebe también. Remember now, the man with the one eye is the Cyclops. He forced me to drink the water. He must know we stole your eagle back and came to retaliate. What do we do? Matarlo. The gates to Elysium are open, but you know the Cyclops. He won't stop until he gets what he wants. We have to deal with him. What about her? She's a friend of my parents. I want to help her. She seems like she can fend for herself. The Kyrus are magic. They heal people who get hurt in battle. They live close by. I could... Phoebe. I can do this. I'll be quick. Then we can fight the Cyclops. Me parece correcto. All right. But don't take too long, or I'm coming after you. I'm coming after you, Holy Diver. Holy Diver. You didn't mean nothing. Oh, when we coming on me. Jump, jump. Jump for the tiger. You can see the stripes, but you know we sleep. Oh, when we coming on me. Vamos a por Phoebe. Que me voy a por Phoebe, que no viene. Yo lo he decidido ya. Pero primero vamos a por el aguilucho nuclear que tenemos aquí arriba. ¡Wow! Nivel 78. Deshacer lo hecho. Ay, mira, aquí sacamos incluso más habilidades que en Elysium, tío. O sea, esto es la repollísima. Pam, para, pam, pam, pam. Tributo a Perséfone, tócate los huevos. ¿Dónde está? Que la reviento. Vamos, para arriba. Puede ser que se... Espérate, le voy a subir un poquillo. ¿Mejor ahora?
Vale, guay. Por cierto, he estado viendo el directo de ayer tanto en Twitch como en YouTube, y se ve mejor en YouTube que en Twitch, tío. O sea, al revés, en Twitch que en YouTube, donde se supone que tendría que ser al revés. Sí, sí, sí. Comprime más YouTube. Pero se ve peor, tío. Se ve bastante peor. Así que la idea es retransmitir en Twitch. Joder. ¿Sabes qué te digo? Que a tomar por culo. Hostia, 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 ya se me ha acabado. Madre mía. Vale, tenemos el tesoro. Espérate, que el cofre está aquí y ya no tengo que venir luego. Me lo llevo y a tomar por pleta la bicicleta. No, 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 no sé. Supongo que será por eso, porque comprime mucho más. Venga, Matu, que aproveche. Has dicho pollo, ¿no? Pollo al ast. Hostia. Have mercy after all. Oh, mis tíos, your appearance is what I've been waiting for. Oh, no me jodas, tío. You're the last person I want to see. Of course, of course. Our parting terms were less than amicable. You sent me to kill my father and tried to kill me. Which I now regret deeply. Seeing the underworld torn apart by chaos has shown me the error of my ways. If you think after everything you did, I'd believe a word you say, Malaga. I'm not the same man you knew. I promise I can prove it. What a mess. Elpinor, I expect this to be cleaned up. Of course, Hades. And consider finding a more permanent solution. To the monger's attacks. El monger está aquí también. The monger's here too?
The Monger escaped Tartarus. He's continuing the cult's work by recruiting other escaped prisoners as they exit the rifts. I've seen them. They put up a good fight. We've captured one of them, but he won't tell me where the Monger is hiding. Threaten him, perhaps? What makes you think I'd help you? Hades and I are close, and you need him to teach you about your staff. Helping me helps Hades. He'll appreciate this, Cassandra. As would I, of course. Fine. But I'm doing this for myself. By Zeus! Not you again, Elpenor. I've heard enough of your spineless posturings. Pero ahora te digo. Two lifetimes. Vale. Es el de. En el. Al principio, nada más a empezar, en Kefalonia viene a por nosotros y nos dice que vayamos a matar a Nicolaos. O sea, es el primer miembro del culto que matamos realmente en todo el juego. Y el Monger ya ves tú. Tell me where the Monger's hiding, or I start breaking bones. Come now, Cassandra. There's no need for that. You said. My friend, I offer you freedom from Tartarus if you tell us where the Monger is hiding, which I know is what he promised, but will inevitably fail to deliver. All right, fine, fine. Mira, lleva la misma armadura que nosotros. He's hiding out in the lost temple of Nyx. You'll never be able to take him down anyway. Exceptional. I've been tracking the Monger from the moment the rifts appeared. There's just one problem. The lost temple of Nyx is behind the veil. The veil? Since Cerberus was killed, it spilled out into the underworld. The Veil of Tartarus was created to keep out living mortals so that only those beyond redemption could enter the prison of the wicked. Which means you'll make it through just fine. But Hyde said I would need armor. Yes, the armor of the fallen. Lucky for you, I may be able to help so we can both infiltrate the Monger's hideout. You want to storm the Monger's hideout together? Haron already told me that four of the armor pieces are guarded by the fallen, but that the gauntlets were lost long ago. Haron tends to confuse lost with misplaced. Rest assured, I will help you find the gauntlets. Meet me at Cronos' treasury. El tesoro de Cronos. Big Trouble. El dios del tiempo. Para pa pa pa. Sí, de hecho yo tendría que irme a comer también. Pero... cada vez que muevo el pie... Pues no muevas el pie, pues ya lo sé, pero es que no puedo evitarlo. Voy a marcar el... ¡Oh, madre mía! ¡Qué peligro hay todos ahí juntos! En amor y compañía. ¡Menudo peligro, porroncho! ¡Que te sea leve, tío! No, seguro que os lleváis entre todos genial, ¿no? Venga, chao.
Eso es como el monólogo ese de vaquero que decía, yo es que con mi suegra no me llevo muy bien, ¿sabes? Porque tampoco ayuda mucho que cuando nos conocimos me fue a un que me invitaron a comer y me dijo, hijo mío, tú comes cocido, y le dije, pues más que sereno, suegra. Cat player. Vamos, trepa. Trepa por el inframundo. Casandrida. O igual me hago una ensalada de estas que me hago yo de un cubo y medio. Que tampoco me apetece estar ahí con el calor de los macarriones. Pues es riones, macarriones. Habría sido más rápido coger la carretera y rodear el monte. Pero nada. Ya que estoy, voy a ver la parte más alta. Será la parte más alta de todo el... No, porque ahí hay una torre. Ahí hay una torre. A mi espalda justo, a ver. Ah, esta. Esta torre que se ve aquí. Mira, qué caña, tío. Hostia, hay una cueva ahí. ¿Cloro o qué? ¡Qué mojadita está Cassandra! No, es que no lo voy a hacer. Es que el tema de meterme en estos sitios me jodería mucho hacerlos. O sea, lo voy a hacer conforme vayamos evolucionando en la misión principal, porque me jode mucho haber limpiado el sitio y luego tener que venir a limpiarlo otra vez porque hay una misión. Así que, pasando. Cuando esté... Cuando sea el momento que nos manden aquí a una misión o hayamos completado casi todas las misiones, entonces lo hacemos. Porque mira lo que ha pasado en Elysio, tío. Me limpié todos los estes y luego hacer misiones en sitios que ya estaban limpios. O podría haber hecho lo de la resurrección de la vara, que no lo terminé, por cierto. ¿Se me habrá quedado o no? No me sale aquí, ¿eh? Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Qué es esto de las columnas de los muertos?
Ahí hay una especie de cueva, pero no está marcada, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero nos vamos a ir ya, que me voy a ir a comer. No tengo mucha hambre, la verdad. A decir verdad, no tengo nada de hambre. Pero ya va siendo hora. Vale. Joder, tío, pero ¿qué haces, tonta del culo? ¿Qué lo tienes ahí? A ver qué me da esto. ¿Cómo que te has echado un siestón tremendo? ¿Pero si son las 3 de la tarde? Treta de Artemisa. A ver. Tía, qué caña. Necrópolis Insomne, roba el tesoro, bravo, pero paso de eso. ¿Dónde está la de Phoebe? Nada, lo voy a dejar. Lo voy a dejar y ya. No sé si esta tarde seguiré con el as. Lo haré otra cosa, no lo sé, ya veremos. Eso para ti es un mundo. La verdad es que dormir en general es bien. Dormir es bien. Palabra del Tito José Ra. Pues lo dicho, voy a parar. Voy a mirar a ver quién hay por ahí en danza. Y... ¿por qué no me coge? Ah, porque le habré dado sin querer a esto. Vale. Es hora de to say goodbye, ¿no? ¿O qué? ¿O seguimos un poco más? No, me voy a ir a comer. Son las 3, es hora bien. ¡Ah, está Cube Cúbico! Está Cube Cúbico con el de Crew 2. Así que voy a mandaros con Cube Cúbico. Que es muy bonito el hombre. Está ahí corriendo con las motos. Y luego esta tarde pues haré alguna cosilla más. No sé lo que haré, pero algo haré. Igual lo que haré será ir al médico de una puta vez a que me miren por qué tengo roto el dedo del pie. Ah, mira, si está loca ahí también con él. Así que nada, a ver si termina el anuncio y os dejo. Que nos vemos, bonicos, que sois muy bonicos. Hasta luego. ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues voy. Pues voy.